existe. Bueno, gracias. Gracias por que estamos poco. Gracias por estar aquí esta fría mañana, ¿no? Y vamos a pasar a inaugurar la exposición documental de El arte de escribir, que estará aquí en esta sala hasta el día 18 de abril. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de las distintas actividades que hemos organizado en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte para celebrar el Día de Andalucía. Me vais a permitir que haga una breve introducción de la exposición, aunque ya os digo que ahora después vamos a hacer un recorrido comentado con el propio director, ¿no? El principal objetivo es mostrar a los usuarios y a los visitantes de nuestro archivo los diferentes soportes e instrumentos de escritura. Nace esta exposición como una continuación de una que iniciamos en 2009, desarrollamos en el año 2009, bajo la denominación de El arte de encuadernar documentos del archivo. Lo hicimos en el 2009. Para ello contamos en esta sala, como después tendremos ocasión de ver, con una serie de piezas procedentes de los diferentes archivos de Andalucía, incluido desde luego este en el que nos encontramos, y que han formado parte de otra exposición más amplia, que es La aventura del documento. Otras piezas de la cesión de propietarios particulares, a los que debemos agradecer, y lo hacemos aquí en este momento, su estrecha colaboración en esta exposición. Algunas de estas piezas son reproducciones de soportes e instrumentos de escritura antigua, tales como las conocidas tablillas de barro, las tablillas enceradas, los papiros. Se unen también piezas originales conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Jaén desde la Edad Media hasta el siglo XXI, de forma que los visitantes puedan conocer el pergamino o el papel y sus formas de fabricación, los tipos de pluma para escribir, la aparición de la estilográfica, la revolución que supuso la aparición del bolígrafo, de las tintas, las máquinas de escribir, y desde ahí pues hasta los modernos soportes digitales, hasta el smartphone, que es lo último donde especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes desarrollan ahora su capacidad creativa. Junto a los soportes podemos observar también muestras de los diferentes tipos de escritura conservados en este centro desde la Edad Media. Tenemos escritura gótica, la cortesana, la procesal, la humanística, la mecanográfica, y también los métodos de enseñanza de la escritura en algunas de ellas. En definitiva, es un recorrido, como casi todas las exposiciones, es un recorrido pedagógico orientado también, y lo quiero resaltar, a los centros de enseñanza, que espero que lo visiten masivamente, porque creo que deben de conocer el arte de escribir. Nada más, vamos a pasar a conocer, a ver detenidamente cada una de las piezas que se encuentran en la exposición. Y ya digo, espero que tanto la ciudadanía de Jaén capital, de la provincia, como fundamentalmente los escolares, pues sean capaces de aprovechar esta iniciativa. Me comentaba ahora Juan que tenemos un documental aquí detrás que es muy interesante sobre las distintas formas de escribir en la historia del cine. Comentábamos hace un momento que el arte cinematográfico ha sabido recoger y reproducir en muchos momentos de la historia del cine pues toda la historia de la escritura. Bueno, pues nada, a disfrutarla y que tengamos mucha visita. Bueno, la exposición a través de un recorrido pedagógico desde la primera escritura
hasta lo que hemos llamado la escritura invisible. Es decir, la escritura que se conserva en soporte y registro informático que no es posible visualizar sin la ayuda de una máquina. Ajá. A través de 8 vitrinas exponemos bastantes piezas, como bien ha dicho el delegado. Las más antiguas son reproducciones, pero luego pasamos a piezas originales que nos hacen ese recorrido por la historia de la escritura y de los soportes. El papiro, el pergamino y el papel y lo que ellos supuso. La pluma de ave, la pluma de palillero, la pluma estilográfica y el bolígrafo con lo que supone en este último caso de democratización de la escritura y generalización. Contratos para enseñar a leer, métodos de enseñanza de la escritura se presentan y proceden de los fondos del Archivo Histórico Provincial. Hemos empezado con los primeros elementos de escritura, que son dibujos, las iconografías que aparecen en la cueva, la pintura rupestre, que es la primera forma de expresión del hombre primitivo. Y a lo largo de la exposición hacemos varios contrapuntos, haciéndole ver al visitante cómo en algunos aspectos se han mantenido muy evolucionados, pero se han mantenido las estructuras primitivas. Entonces, si en lo que llamamos la prehistoria, el hombre escribía preparando tinta y utilizando sus manos, dibujaba y representaba sobre una piedra, hoy día los niños siguen utilizando ese mismo recurso, con lo que es la pintura de dedo. Entonces, y además forma parte de una nueva metodología que utilizan muchos profesores, ¿sí?, que manifiesten no ya con la rigidez y la tiranía, entre comillas, sino que su propio instrumento de escritura sean las manos. Entonces jugamos con ese contrapunto, ¿no? Hemos llamado a la exposición el arte de escribir utilizando un recurso clásico que utilizaron los autores de tratados de escritura a lo largo de la Edad Media, y por eso ponemos uno de los ejemplares que tenemos nosotros aquí en este archivo, y pasamos a hacer un recorrido muy rápido por los soportes. Una tablilla de barro con escritura cuneiforme que se escribía con un puntón haciendo incisiones en el barro de un fresco, los cuales nos han llegado en este caso es una reproducción, pero en original nos han llegado miles de tablillas, y por eso conocemos bastante bien toda la historia del Medio Oriente gracias a la información que contienen esas tablillas. Son los primeros archivos y bibliotecas que se conservan. Cuando el hombre no tenía nada para escribir, lo que utiliza es cualquier soporte que encuentra en su mano. Utiliza el barro, utiliza la piedra, ha utilizado corteza de árboles, hojas, pero empieza a evolucionar y transformar esos soportes, y el primer gran soporte que se conoce es el papiro, que se forma entrelazando unos tallos de una planta que crecía en el Nilo. Como un soporte muy flexible, se puede enrollar y se guarda mejor. Es la imagen, nos vemos al cine, la imagen que tenemos de escribir, desenrollando por un lado, escribiendo y enrollando lo que va. Y luego cuando llega a leer, es el rollo que va abriendo. Eso se hace con el papiro. Dice la leyenda que Egipto quiso controlar la fabricación de papiro y que fue recelosa de la ciudad de Pérgamo porque estaba creando una biblioteca más importante, consideraban los egipcios, que la de Alejandría. Y entonces cortó el suministro de papiro a Pérgamo. Y dice, como digo, la leyenda, que en Pérgamo diseñaron, idearon un nuevo soporte para reemplazar ese papiro que ya no les llegaba, y empezaron a utilizar la piel de un animal. Como se empezó en Pérgamo, se le denominó pergamino. Y pasamos al hacer pergamino, tenemos que hacer una parada en Roma, que utilizó bastante el papiro. Les decía que cualquier
soporte es susceptible de ser utilizado para la escritura, y sobre todo si se quiere que sea una escritura que permanezca en el tiempo, en Roma se utilizó bastante la piedra y el bronce. Esta es una reproducción de una licencia de un soldado, que se hace en bronce para que el soldado la lleve consigo y haya constancia permanente de que él ya ha cumplido con su servicio militar, ¿no? O el sistema de las tablillas en cerá, que era el que utilizaban los escolares en Roma. Como el papiro es caro y el pergamino a la vez es mucho más caro, en Roma los escolares utilizan unas tablillas a las que sobre esa superficie se le aplica una capa de cera. Y con un punzón como este, el alumno va escribiendo, va haciendo incisiones, dibujando las letras, pero tiene un problema, que es una superficie limitada. Cuando llega al final ya no tiene más superficie, entonces el punzón tiene una espátula en la parte superior con la que borra todo lo que ha escrito y hace, por eso, tabula rasa, que es la expresión que nos ha llegado a nosotros, hacer tabla rasa. Hace desaparecer todo lo que ha escrito y vuelve a empezar otra vez. Luego son escritos que no permanecen en el tiempo, solo son de una utilidad inminente, ¿no? Como les decía, aquí procuramos que haya un contrapunto y por eso hemos puesto un lápiz, un bolígrafo moderno y una espatulilla que utilizan los niños. ¿Para qué? Mostrarles cómo este es el elemento de escritura, el punzón, la mina del lápiz o la punta del bolígrafo, y modernamente hemos desarrollado lo que ya hacían en Roma, que es ponerle un borrador al lápiz y al bolígrafo. Es una evolución del instrumento. Por un lado escribimos y por la parte de arriba borramos. Así lo hacían en Roma y los niños actuales lo pueden hacer. Por un lado escriben y por otro lado borran. Bien, pues el soporte del pergamino, que como decía, según la leyenda procede de Pérgamo, se obtiene a partir de la piel de un animal tratado. Entonces es un soporte caro, porque para tener un pliego hace falta sacrificar al animal, que por otro lado lo utilizan para otro uso. Pero es un soporte caro, igual que hoy día la piel es cara. Por eso se utiliza cualquier fragmento de pergamino. Nosotros hemos puesto este, que es una escritura de 1401, una compraventa de una propiedad en Úbeda, en el que la escritura se adapta al soporte que tiene. De hecho, en el fuero de Ignatora, que es un documento muy solemne, cuando componen el libro, se dan cuenta que hay un trozo de pergamino que tiene un roto procedente del animal, de un defecto del animal, y no lo desecha. Siendo una ley solemne la que se está escribiendo ahí, se utiliza y bordea el roto del rollo con el pergamino, como el pergamino ya no es susceptible de ser enrollado porque se cuartea y se dobla, se forman una serie de pliegos y que se encuadernan por un lado y ha surgido el formato del libro, ¿no? Exponemos un documento en pergamino y la siguiente parte, que es el soporte en papel, un pliego de papel, escrito en este caso un documento con una letra cortesana de comienzo del siglo XVI. Ya se escribe con pluma, el papel de esta época, el papel lo conocían los chinos, pero hasta la Edad Media no llega desde el siglo I, pero no llega hasta la Edad Media a la península ibérica, y desde la península ibérica entra en Europa, y se hace a partir de trapos viejos. Trapos viejos que se rompen, se maceran, se hace una pasta que se filtra por una especie de tamiz y queda el soporte, un nuevo soporte, que es el papel, que se va generalizando, cuyo uso se va generalizando, mientras que el pergamino queda reducido para los documentos solemnes. Uh-huh. Actualmente para los solemnísimos. Yo creo que prácticamente la única administración que lo utiliza es la Cancillería Vaticana para el nombramiento de los obispos. Lo siguen haciendo todavía. Sí, es un contrato del siglo XVII, en 1663, en el que se contrata un padre, contrata con o convenia con un maestro, que el maestro le enseñe a leer, escribir a su hijo, a cambio, durante un tiempo de 4 años, y a cambio de 4 cargas de trigo. Con la condición de que si al cabo de los 4 años no ha aprendido lo que han conveniado, tiene que devolver, el maestro tiene que devolver lo que ha recibido. Ah, lo que ha recibido, sí, sí. Claro.
un maestro, ya se podía... Claro. Y todo eso se lleva ante el notario, todo eso se formaliza ante un... Le daba un plazo de 4 años, ¿no? A lo largo de 4 años, para escribir, aprender a leer y escribir, sumar, multiplicar, restar y dividir. Esas son las 4... condiciones. Lo que tenía que aprender, lo que los 4 años. Entonces no hay escuelas regulares, son maestros que actúan en grupo particular y que acuerdan con los maestros, con los padres que tienen ciertas posibilidades económicas, pues de enseñarle a su hijo. Ya esos documentos en pergamino y papel, igual que este contrato notarial, pasan a ser documentos originales que forman parte de los fondos de este. El resto no ha quedado conservado en el protocolo, ¿no? Esas eran las populares cartillas que utilizaban según el método de Iturzaita, que se estableció obligatorio en España, y el tránsito desde la pluma de ave a los palilleros con los plumines para mojar en los tinteros. Oye, ¿la pluma de ave hasta cuándo se estuvo utilizando? La pluma de ave está hasta el siglo XIX. De los cuales tenemos un amplio ejemplo, seguido por María Dolores. Por lo que ella nos puede explicar mejor que nadie los distintos sistemas de captación de la tinta, porque sin la pluma tradicional, la de ave o el palillero, hay que mojarlo en el tintero. Esta pluma, la ventaja que tiene es que ya la tinta la lleva incorporada. La única novedad es la chifer vacuum, que es la primera, segunda y tercera. La segunda es que hice toda mi carrera, que está mordida y está de todo, hice toda mi carrera con ella, la Parker Lady. Pero la tercera, ahora me la arregló mi padre cuando terminó la carrera, es que era, renovó el sistema de... era con émbolo. Si te das cuenta, sale un punzón por el túnel, o sea, lo de se rosca, sale el punzón y después por medio de émbolo vas. Lo que pasa es que falla, era un sistema mecánico que fallaba, y después ya entonces, bueno, cambiaron ya pues a la clásica. A esta sí la roja se le suena. Claro. Esta sigue utilizando para los colegiales, es otra chifra también, pero bueno. Y ya al final, que la del cartucho de tinta que se inserta en el etcétera, se crea toda una industria de tinta, de plumilla, de tinta china, de secante. Secante. Los famosos secantes. Famoso secante. Era muy útil eso, porque por lo visto si nos lo poníamos mojar en la planta los días, al día siguiente teníamos angina y no íbamos al colegio. ¡Hala! Ah, sí. Es que cada uno le sacaba su partido, Lo guardábamos, lo mojábamos y nos poníamos los zapatos. Y había siendo una opción, porque tenía varias utilidades para persecarse. Terapéutico, La máquina de escribir se incorpora pronto a la administración española, cuando a partir de 1900 se autoriza su uso, ¿no? Y en torno a la máquina de escribir surgen nuevos productos, tanto para el formato del papel. Los carros de las máquinas también se van adaptando a las necesidades, la elaboración de copias. Ya no hay que copiarla a mano como se hacía antiguamente, sino que ya mediante la utilización del papel carbón, que lo hemos visto nosotros en nuestro día, pero que los niños actuales no saben lo que es prácticamente. Mediante el papel de carbón se pueden obtener, como decía, me parece este impreso, hasta 8 copias. Claro, la calidad va disminuyendo conforme va aumentando el número de copias, ¿no? Y hemos expuesto también distintos sistemas de corrección que se utilizaban cuando uno se equivocaba, que era el tipo que era meter una laminilla de yeso volviendo a teclear la letra equivocada para que el papel quedara en blanco, y un documento original de los años 40, además es el testimonio de una sentencia contra un empresariado político de los años 40, que seguramente que fue escrita con una de máquina de este tipo, porque fueron las que predominaron en España en los años 40. Esta es una máquina americana del año 1926. Procede del gobierno civil de México. Está depositado aquí. Lo han depositado. No es una cesión para la exposición, sino que es una depósito de hecho de depósito. Así que utilizada en esos años, a saber, los documentos que se escribieron con esa máquina, que no tenía más soporte que una tablilla encerada y un estilo, un punzón,
hoy día no tenemos un niño, una persona actualmente tiene una amplia variedad de instrumentos de escritura, tanto del lápiz, de toda la gama, hasta el bolígrafo. Lo que pasa es que cuando se ha democratizado y se ha generalizado, estamos en un proceso de tránsito nuevamente que hacia los nuevos soportes. Es lo que llamamos la escritura invisible. Todo lo que se ha escrito con estos soportes, con estos instrumentos y en estos soportes, se puede visualizar a simple vista. La escritura invisible no se puede visualizar sin la ayuda de una máquina, por lo que nos encontramos frente a un problema y frente a un reto, que es conservar la información que aparece aquí, porque estamos dependiendo constantemente de una máquina, de forma que la información que hubiese en ese disquete, si no se salvó en su momento, no hay forma de verlo, ni la que hay ya en ese, ni prácticamente la que hay ahí. Desmontamos algunas piezas para que se vea la fragilidad de la misma. Frente a un pergamino original ya que vivió 600 años, esto, como ese de 1401, la fragilidad en el propio soporte nos indica que su contenido, al margen de depender de una máquina, no está asegurado, ¿no? Y bueno, retrocedemos de la amplia, empezando con las tarjetas perforadas, que son prácticamente el inicio de la informática. Ese fue donde el inicio de la... Que ya no hay máquinas para leer, lo que la información que contiene. No sé, ya no hay máquinas. Es que eso fregaba algo. Y cuando lo dejaban pasar era un bit o no era un bit. La que sabe, ¿cómo sabes de eso? Sí, o sea, las ponían todas juntas, o sea, era un chorro de fichas. Entonces, según dejara pasar el haz de luz o no, era un código binario. 0, 1, 2. Entonces, eso ya era una clave. 0, 1. Exactamente, pero eso era según pasaba el haz o no pasaba el haz. Hacienda fue la primera, por lo menos aquí los programas que daban son de la contribución de... Bueno, el proyecto es inevitable, pero ha presentado otros problemas para conservar la información. Hasta llegar al pendrive en tamaño ya. Presidente, espero que especialmente, estoy pensando en los escolares, lo que aprenderían. Dando una vuelta. Bueno, esto lo sabe de los escolares. Sí, sí. Promovemos, promover. Sí. Y mandarla, ¿no? A los colegios y demás. Que y algún informático que otro también. No, lo pasáis a la delegación. Sí. Algún informático también. Para que vea. Se pudo sobrevivir. Se que todo era. Utilizar, vienen para ver otras cosas, porque. Con aprovecha. Si vienen al museo provincial a ver. Thank you.